From the Library of Congress in Washington, D.C. Thank you all for coming. I'm Everett Larson from the Hispanic Division, and I won't spend too much time here because there are other people who you want to listen to. Y para nosotros es un gran placer de invitarles a la Biblioteca del Congreso. Y gracias a Rebe Roa, que va más o menos a ponernos en una vía de mejorar el alma de poetas de todos. Thank you all for coming. Poetry is very important to all of us, and especially if the poetry is in Spanish. Rebe Roa. Buenas tardes. Me llamo Rebe Roa, soy de la República Dominicana. Enseño aquí en la Universidad de George Mason y he sido uno de los asiduos lectores y visitantes de esta biblioteca, de forma que cuando iniciamos esta locura hace 21 años, uno de los lugares que teníamos constantemente en la mira era en qué momento íbamos a llegar, íbamos a incidir en la biblioteca. Y esto comenzó en el año 2001, cuando el maratón se hizo internacional. Hemos preparado la antología de estos primeros 20 años que tienen ustedes acá. Desafortunadamente no tenemos copias con nosotros ahora mismo, pero mañana van a estar disponibles en la Embajada de Uruguay, donde vamos a tener la segunda parte del maratón. Este hermoso libro es el esfuerzo de estos ilustres hombres y mujeres que tenemos la dicha de tener hoy con nosotros. El esfuerzo impresionante de todo el equipo del Teatro de la Luna, de los voluntarios, de los actores, de todas las personas que están involucradas en este esfuerzo y en este ejercicio, y el esfuerzo que pone el Banco Popular de la República Dominicana, que desde hace 8 años nos dice, tienen ustedes el dinero disponible para producir la antología. Tenemos la suerte de que la persona responsable de que eso se lleve a cabo, el poeta José Mármol, está este año presente con nosotros, porque yo quería que él estuviese aquí y que viera con sus propios ojos el fruto de nuestro esfuerzo y del esfuerzo de su institución por patrocinar la publicación de esta antología. La forma en que vamos a hacer esta lectura es muy sencilla. Vamos a invitar a cada poeta siguiendo el mismo orden que tienen ustedes ahí en la hoja. En ese mismo orden vamos a leer, cada poeta va a venir aquí, va a decir su nombre la primera vez, la segunda vez no tiene que decir su nombre. Dice su nombre la primera vez, de dónde es y lee su poema. Y luego deja otro poeta y otro poeta. Vamos a hacer eso 3 veces. Después de esa tercera vez, vamos a tener una discusión sobre ¿para qué sirve esta cosa inútil que apasiona tanto a los seres humanos, a algunos seres humanos, que es la poesía? Y en esa discusión yo quiero escuchar la voz no solamente de los artífices de la poesía, sino de todas las personas que están aquí presentes, porque todos ustedes tienen algo que enseñarnos y decirnos. Me gustaría que en esa discusión participáramos todos. Yo voy a dirigir la discusión no con el plan de,
de que nadie se vaya a escapar ni nada, sino simplemente para tener cierto orden. Eso sí, les voy a pedir que como el micrófono va, como ustedes no van a estar aquí frente al micrófono, que cuando hagamos esta discusión, ustedes traten de hablar lo más alto que puedan desde el lugar que están allí, para que se pueda escuchar en la grabación que se va después a llevar a cabo y que se va a montar en los archivos virtuales de la Biblioteca del Congreso. Y cuando veamos que el tiempo es apropiado, detenemos nuestra discusión y nos entregamos otra vez al fervor de la palabra poética. Iniciamos de esta manera el vigésimo maratón de poesía del Teatro de la Luna. Me llaman Luis Alberto Ambrogio y dicen que soy de Argentina y Estados Unidos. ¿Saúl? Bueno, es un placer, es un honor estar aquí celebrando estos 20 años del maratón. Nos estamos poniendo viejos porque hemos comenzado desde hace 20 años. Y bueno, este ha sido un año muy grato para mí porque precisamente en este recinto de Duendes, recinto sagrado de las letras, me invistieron como miembro numerario de la Academia este año. Y voy a leer un poema que escribí casualmente hace 20 años y fue publicado en uno de mis primeros libros titulado Oda ensimismada. No tiene título, simplemente un número, 25, que supuestamente era la edad que tenía cuando pensaba esto. Entiendo tu gesto y hasta tu palabra, pero no sé lo que dices. Tú escuchas la secuencia de las sílabas que bosquejo, pero no sientes los que estoy hablando. Tantas veces los corazones palpitan fuera de las palabras. Tantas veces el alma se ha quedado en mi patria. Tantas veces los que me oyen me ignoran sin darse cuenta. Tantas veces los cumplidos discriminan con puñaladas blancas. Tantas veces tu sonrisa me hace llorar porque me engaña. Tantas veces nos sentimos tan lejos con el frío abismal de la distancia. Tantas veces cuando me hablas toco tu alma. Tantas veces las palabras no tienen sangre. Tantas veces comulgamos al unísono de un beso. Tantas veces malentendidos intencionalmente nos lastiman. Tantas veces en el lenguaje nos sentimos extranjeros. Tantas veces, más allá de las palabras, te comprendo. Tantas veces el silencio nos habla mejor que las palabras. Tantas veces el sufrimiento grita o nunca calla. Tantas veces nos herimos sin decir nada. Tantas veces para decirlo todo hacemos lágrimas. Tantas veces el cielo escucha. En él formamos tan solo una palabra, sin particiones de mares, lenguajes, dioses, caras, sentimientos, colores, banderas o clases. Tantas veces quise ingenuamente irme al cielo. Muchas gracias. A Naomi Ayala, de Puerto Rico y de Estados Unidos. Gracias a Rey y a todos los organizadores de este evento y del maratón de todos estos años. Lindo trabajo hacen. Nada de día. El polvo le canta odas a las cuentas, junto al listado mental de necesidades, junto al fracaso y la lluvia, desbordándose por las cunetas, ahogando cucarachas, haciendo que mujeres buenas, viejitas del Salvador, jovencitas con bebés al hombro, varones adolescentes desprendiendo besos desde sus bicicletas, maldigan la falta de sol, la cera, los lentos pies ahogados. El cielo está quebrado y gime, como si no hubiera hombre ni mujer, ni tierra ni flores para consolarlo. Y las ratas se esconden como los villanos, como los incitadores de guerra. Y lo que quiero es salir a correr, buscando tormentas que sí, que vengan de una vez. Buenas tardes. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias por esta invitación. Soy Fernando Beltrán, de España, de Madrid. La pala del amor. Hambrienta e insaciable,
con forma de cuchara. La pala del amor es una pala extraña. Empuja, eleva, quiebra, engarza, engulle, saca abismos de un charco, y una barca en sus redes cuando la hunde se entierra y aparece de pronto el pez que cava el túnel del amor. Su pala extraña rompe, cruje, derriba, inflama, enferma. Brota luz de los hoyos más profundos y amontona después el sol hallado entre las piernas frías de una alcoba que no sabrá al final si ha sido habitada o prestada, hueso o huésped. Si hace sombra al partir o quedó el fuego doblado como ropa sobre el cuerpo desnudo de la silla donde la intimidad cayó mientras la piel hablaba. La pala del amor es una pala extraña. Todos creen que la estrenan, pero nadie la observa, terca, antigua, manchada, escrita de antemano. Gastada por los puños y oxidada en el hierro que le da de comer a esa criatura hambrienta e insaciable con forma de cuchara. Y en los bordes, el filo más cortante. La pala del amor, su saliva de sangre. El hermoso albañil que antes de empuñarla otra vez, escupió en cada una de sus llagas. Y esta vez, sin saberlo, eran mis manos. Buenas tardes, Consuelo Hernández, de Colombia y también de Estados Unidos. Muchas gracias al Teatro de la Luna y a Rey por invitarnos nuevamente a esta fiesta de la palabra, que ya llevamos 20 años celebrándola. Voy a leer un poema un poquito largo, pero solamente una parte de el poema titulado Polifonía, sobre rieles. Es un poema con el que obtuve un premio en España, el premio Antonio Machado, y voy a compartirlo con ustedes. Parten de México en el tren de la muerte, sin taquillas, ni boletos o documentos. Se avientan nerviosos a los vagones del desierto, la frontera con el coloso del norte. En las derramadas los esperan los soldados y policías, golpes, maltratos, voces que les gritan, perros mojados. A su tierra ancestral van con imágenes rotas de sus mujeres en la casa campesina, los hijos alelados, colgados del delantal, y un mendrugo de tortilla ablandado con lágrimas. Sueñan con trabajar bien en lo que sea por la comida. El tren carga con la muerte a bordo. Comandado por estafadores, prometen recogerlos en lugares sin estaciones, donde los soldados les roben el dinero, donde la policía observe y no intervenga. Sofocados deambulan en el ferrocarril de temperaturas fieras. Los alerta el repentido chirrido del freno. Han llegado a un destino incierto. Se inicia la nueva trayectoria. Del tren de la muerte se deslizan por los rieles interiores, marcados por un sello anticipado de prisioneros de guerra, de trabajo forzado contra convenciones internacionales, de huellas de sangre hacia la estación desolada. La noche cómplice los acompaña. Un punto de luz anima la turba horrorizada, las estaciones de tristes habitantes. Tramos de locura en vagones espectrales, más puentes y túneles existenciales. El humo borra la ciudad soñolienta y su familia se alza como bandera de esperanza, porque la vida no es solo sufrimiento. No siempre se muere en un hangar abandonado, ni se descarrila el destino que llueve su propia muerte. En otra latitud madrugan los guerrilleros, reposan los escuadrones de la muerte. El poder omnímodo destruye caminos, explota puentes y nos vuelve añicos con métodos discretos. Y un día, un nuevo acorde viene de tu mar. El silencio
anuncia su senda reconstruida, polifonía del viaje, fin del estancamiento. Y de las serpentinas locomotoras cargadas de dinamita, un arco iris parte el cielo en dos mitades. La armonía de la estrella de seis puntas cicatriza las pesadillas de la guerra, de ciudades oníricas sepultadas en el fango. El ferrocarril que todo lo nivela, en otro colorario de sorpresas, la sequedad de tantos años, náusea de rodar fuera de órbita, tiempo ido en el vuelo de la pluma, en toques de queda, en agridulces ciclos, en la sucesión de números y la progresión desconocida. La coincidencia con el ángel desleal, ven otra cara del Vietnam, una guerra sin fusiles, fusilada, de navajas cortantes, todo sangra, cuerpo herido, cuerpo confundido, vestidos de rojo por el cielo van, ecología humana con depredadores cerca. Fotos en blanco y negro, amarillentas, último tren de los gorilas, las flores llegan a otro domicilio, degluten engaños, palabras falsas, atraviesan la más férrea de las vías, el amor es desamor, la casa en llamas, el corazón a la merced del viento, y ningún viento es el viento favorable. Se cierra la puerta a los pasajeros que ya duermen. Escriben su herida sobre otra herida. Encarnan el tren de los bananeros masacrados en Ciénaga. Se ocultan en andenes del océano. Atraviesan asientos, vagones, estaciones. Sé que es mi manera de sentir estas cosas. Todo es cuestión de relatividad. Pero los inmigrantes han cruzado fronteras de carencias. Y tal vez han tomado un tren equivocado. Han perdido su estación y quisieran cancelar el viaje. Bienvenidos al riel de mis imágenes. Hacia ninguna parte voy. Me descarrilé en el rechazo de los lunes, en la soledad de la era digital. Me despido a oscura. Nos besamos en el andén final. Eres un punto cercano en mi horizonte. Me voy en procesión con las ventanas donde se masturba el viento, con tu camiseta pegada a mi pecho. Pero espérame, porque el tren se anuncia a tiempo. Mi nombre es Saúl Ibargoyen, Uruguay, México. Las viejas guerras. Tú, el escuchante de esta tinta enmudecida, ¿has pasado también por las viejas guerras? ¿O hay solamente insípidas guerrillas en la crónica de tu amable respiración y sus grises resonancias? ¿Pasas o no pasas por ancianas degollinas, por matazones entumbarro de lombrices profundas, por espacios forjados con médulas de arena, por ramajes de calcio desfibrado, por gastados patíbulos y rejas sin sueño, por uniformes de toda color que rasparon polillas de fuego, por cartas a medio escribir con frágiles tragedias y fotos corroídas, por caballos empapados en petróleo, por balones desinflados a plomo y muñecas sin himen y sin rostro? ¿Has pasado por esos territorios de vero papel, de vero lienzo, de vera pantalla de cristal, con esa gran cáscara de esqueleto siempre aplastándose, siempre apócrifa, o sea, oculta, perdida, archivada, para que las narices no se estremezcan, para que los buenos modales sean consagrados, para que la inmundicia confirme sus poderes, para que las gozadas digestiones y cópulas jamás se interrumpan? Intenta así pasar por las antiguas guerras, cruza esta calle o entra en tu recámara, el primer paso será la mitad de todos tus pasos. ¿Qué sangre encontrarás que sea solamente la tuya? Bueno, buenas tardes a todos. Y quiero dedicar este poema muy particularmente a Rey, que nos ha congregado aquí durante 20 años en diferentes instancias. ¡Qué reunión maravillosa de la palabra, la vida, la experiencia! Gladys Larregui, Argentina, Estados Unidos. Y como ya hace bastante tiempo que estoy aquí, me traje mi
linterna particular, luz particular. Los años, ¿verdad? Este poema se llama Léelo y luego me dices lo que piensas. Y quiero dedicarlo no solo a Rey, también a todos los que están sin voz, en alguna parte, perdidos, maltratados, heridos por la vida. Tú haces este poema con el ojo vendado de alguien cuando ha perdido la visión de una calle en la guerra y se levanta desconcertado hacia la luz que viene de un solo lado de una puerta vacía. Lo que dicen los demás es infame. Tú sabes que le debes a cada uno que se duele una parte de tu palabra, y en esa mano ensangrentada cruje el otoño su hoja más seca y púrpura. No siendo visionaria, adivinó que le debo mucho a mi cuerpo que se quedó solo algunas veces contra la geografía de una casa y la nieve cayendo con un cinismo extraordinario sobre el techo. Lenta caída, casi perfecta, que no se oía y perforaba los colores y los nombres que le dimos a esos sueños salvajes. Buenas tardes, Ernesto Lumbreras de México. Y también me uno a esta celebración, a estos primeros 20 años, larga vida al maratón de poesía. Conjeturas de un nonato en los días de la Semana Mayor. Voy de cabeza desde hace 2 días con la Semana Santa en el respiro de mi madre. Coraje tengo y dudo de lo que ronda afuera, como nubes que no me mojarán. Me faltan meses para decir ya vengo, dejen todo, que llegó el diablo azul cantando sones seguido de cigarras. Pero ahora chapoteo en la música del viernes más cruel y me siento tan miserable que estoy pidiendo a gritos una esponja, un martillo, una manta, una escalera, pero también un río bordeado de sapos amarillos. Yo quisiera saber tanto de nombres de planetas, de campanas, de mudos, de arcos tensos apuntándome. Pero nuestra vida, la mía y la de mi madre, no alcanza para perdonar todo. Solo déjenme encontrar mi alma aquí, donde se vive como en un pensamiento de estar frente a una flor. Naceré pronto y con ganas de dormir en el prado donde pasta un caballo muy viejo. Con sus manos sobre el vientre, mi madre está rezando por mi hermano y por mí. La primavera llega entonces y como una viuda cansada de su luto y sus domingos, nos embriaga a los tres, nos hace santos, oyendo un ruiseñor, mientras el mundo le da otra vuelta al sol y yo recuerdo un perfume de fruta dolorosa. Buenas tardes. José Mármol, República Dominicana. El amor. El amor nos alumbra y toda pena sobra. Nos adorna con cantos, bestias amansadas, limpias aves, agrios curativos, incienso vesperal. Un imaginador se aposenta en sus abismos, un ángel fatuo, mórbido, un trujamán haciendo piruetas con los cuerpos. El amor nos fecunda y todo encanto vuela, y toda voz se queda vacía de su acento. El amor es comercio iniciado en los escombros con soldados heridos, capellanes borrachos, rameras vetustas, marineros. Hay en su torrente larvas, flores, peces, fieras, y en su bondad carroña de huéspedes bandidos. Hay en el perfil de su noche un aleluya, y piojos furibundos en la selva de su pubis. El amor nos consume, nos revive, nos destruye. El amor, el que nos pudre y toda ruina, es obra. El amor, el que nos quema
y sin embargo, todo. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Rey Berroa y al Teatro de la Luna por haberme invitado a esta maravillosa celebración, que es efectivamente una fiesta y una celebración de la palabra, pero también una fiesta y una celebración de la amistad. Y añado que es un verdadero honor tener la posibilidad de leer un poema, unos poemas míos, en la Biblioteca del Congreso. Este poema, que lamentablemente es un poema de amor, no tiene título y dice así. Por cierto, añado que yo tengo una malsana tendencia al poema largo, pero les prometo que en las siguientes rondas haré un esfuerzo por ser especialmente corto. Me llamo Eduardo Moga y vengo de Barcelona, España. No sé de dónde vienes. Abro los ojos y no sé de dónde vienes, pero ahí está tu cuerpo, ocupando un lugar cierto, un lugar geológico y matemáticamente corporal en la realidad, que es un camino, aunque no sepa de dónde vienes, y ese camino no discurra por la tierra, y solo sea la proyección instantánea de tu estar indudable, de tu estar mientras pasas sin piedra, ni mundo, ni tiempo, ni tú. Pero tú estás ciertamente, mineralmente, en la provisionalidad de un cuerpo que fue azul antes de adquirir este matiz de tierra vertebrada, este coágulo de uñas que vuelan y no obstante me acarician, esta solidificación abstracta de carne y de ti. Pasas frente a los libros que acumulo con la misma voluptuosidad con que te he querido, desnuda en la penumbra desnuda, y observo apenas abiertos los ojos que el camino pasa por tu vientre, que el camino es tu vientre. No hay atajos, sino un sendero que se bifurca a ambos lados de tu cuello y se incurva en las semiesferas de los hombros y desciende por las estribaciones de los omoplatos y vuelve por fin otra vez al vientre de donde ha salido como algo transitorio, como algo sin origen y sin cuerpo, pero que se hunde en el cuerpo, en sus silbidos y su hiel, como se hunden los cuerpos en el agua. Muda, desnuda, caminas por el camino que eres, y recorres tus muslos que cimentan el tronco blanco que te sostiene, y se deslíen en una blancura plural, fundida en un abrazo transparente con la oscuridad, y palpas el aire con los dedos, y se vuelven aire tus dedos, derramados en su movimiento de búsqueda e introducción, y ofreces a mis ojos recién nacidos tus ojos antiquísimos, el diámetro acúeo de tus caderas, la erupción aluvial de tus pechos, la cavidad excedente de tus nalgas, lo que se endereza y se extingue y perdura, lo que es doble como tu camino y el mío, como tus pies que se adentran en mis ojos, estrepitosamente brotados del sueño y en los tuyos, como la sangre que es de ambos, pero de un solo cuerpo, abrasadamente tuya. Tu cuerpo ha caído en una plenitud atardecida, pero está entero, abrumado de claridad. Tu cuerpo multiplica mi cuerpo, asustado por los insectos y los truenos, vívido de abatimiento. Recorro los ángulos aún tajantes que lo dibujan, y se ciernen luces, florecen números, digo objetos con una lengua menos ardua, con otra lengua entumecida de latidos, liberada de las formas que me subyugan con su permanencia. Hiendes la tiniebla por la que pasas, y yo la acaricio como si fuera materia, como a una resina exudada por su árbol, y palpo la tibieza que sugieres y sé de la cordialidad de tus huesos. Todos mis poros son manos. Te oigo con los ojos que te huelen, te intuyo con el ruido que me crece en la sangre o con el silencio que bracea hasta la médula. Percibo cuando tocas las sábanas para volverte a acostar, como la araña percibe la vibración de la tela en la que se ha enredado otro cuerpo, la convulsión de un organismo que va a ser amortajado por labios, la muerte aleteante de algo tan vivo como el espejo que me devuelve a los ojos, apenas ojos, la totalidad de tu columna, como la hoguera claroscura de tus pasos hacia la cama,
como el renacer de la piel dormida en el tiempo, olvidada de ti y de tus brazos, que tantean la almohada hasta dar con mi mirada y me ahogan con la indefensión de un moribundo, y se cierran alrededor de mi sueño como un vientre sobre otro vientre. Ya no veo entonces tu cuerpo, pero lo sé dentro de mis ojos. No sé de dónde vienes, pero has venido a mí. Gracias. Buenas tardes. Soy Milena Rodríguez, de Cuba, también de Granada, España. Muchas gracias a Rey, muchas gracias al Teatro de la Luna y, por supuesto, a la Biblioteca del Congreso por esta posibilidad y esta alegría de estar aquí hoy. Tierra a la vista. Se vive tan tranquilo en la ignorancia, hospitalaria tierra, de corazón abierto para todos. En la ignorancia no entran moscas ni sonidos molestos. Un ruido suena bien en la ignorancia. No hace frío jamás en la ignorancia. Y si el calor acecha, la ignorancia en su sombra te cobija. Se come bien en la ignorancia. Sus bocados alimentan más que pan y leche. No hay sobresaltos nunca en la ignorancia, ni inquietudes, ni dudas. Uno puede dormirse en la ignorancia todo el tiempo. Una fiesta perpetua es la ignorancia. Llanto allí es palabra innombrable, de otro idioma. En la ignorancia no entran lágrimas. Ah, la ignorancia. Qué feliz era yo cuando habitaba en ella. Buenas tardes y muchas gracias a Rey, a los organizadores de este acontecimiento y también a los compañeros de la Biblioteca del Congreso que han colaborado en que esta sesión sea posible. Por todo ello quiero dedicar la lectura de este poema a la buena gente de Estados Unidos, que como estamos viendo son originarios de Estados Unidos y de otros países. Creo, no lo sé si he dicho mi nombre, José Carlos Rosales, de España, de Granada, España. Y a ver si tengo suerte de que Rey me invite otra vez a otro maratón, al 40 maratón, y cuando yo lea en ese maratón pueda decir José Carlos Rosales, de España, Estados Unidos. En el puente de Brooklyn. Hemos cruzado el puente que hemos visto tantas veces y vemos que las fotos o el cine no resumen una mínima parte de la vida que late en este sitio. Sitio de paso, puente, fantasía para borrar el agua o la distancia. Hemos cruzado el puente muy temprano, lo hemos hecho despacio y hemos visto las noticias y huellas de la gente que trabajaba aquí, de sol a sol, persiguiendo un sueño inalcanzable, borrar el agua, unir lo separado. Hemos cruzado el puente y no hemos dicho ni una sola palabra, las palabras que estábamos pensando. No hace mucho que otros lo cruzaron corriendo bajo lluvia de polvo, amenazas, peligro. Lo cruzaron huyendo y hasta que ves las cosas, no se sabe lo que las cosas son. Hasta que no miré mis pies tranquilos junto a tus pies descalzos, suspendidos y quietos sobre este mar grisáceo, no he sabido que el mundo es un milagro frágil como el puente de Brooklyn, como todos los puentes que en la vida hemos hecho. Gracias. Buenas tardes. Orlando Rosardi, primero de Cuba, después de Estados Unidos. Para mí es un alto honor de nuevo estar aquí porque fui uno de los primeros también que vino a los maratones. Gracias a Rey, gracias a Mario, al Teatro de la Luna, a estos amigos que la poesía me hace ver de nuevo. Creo que
como me ha tocado el final en esta lista de la R y al final, creo que voy a decir algo que viene muy bien con la R con R cigarro, ¿no? Que me viene muy bien con lo que Rey Berroa estaba hablando, y se trata de la poesía. Ponernos a hacer versos, con mucho tono y poco son. Qué ocupación tan rara esta de hacer versos. Ponerse a eso, meterse uno de lleno en esas cosas, traer a cuenta sombras y tristezas, golpes de frente o de costado, lo espinado o muerto de la vida, paciencias e impaciencias, lo atado y vuelto a atar y desatar, lo partido y repartido, las cosas que son y que no son, regado todo en el papel sin el más mínimo recato. Qué raro es eso de hacer versos. Ponernos a eso de hacer versos como pobres de solemnidad, hambrientos de ideas, con el alma toda en cuello y la pluma en ristre, desarmados, sin alces ni realces, sin voz ni voto, sin nada que llevarnos al bolsillo, tiesos y confesos, perplejos ante tantos que hacen versos. Y que alguien diga, pobre, se tragó el anzuelo del poema. Y rima cuando puede, por las estrofas, entre una y otra idea, una idea peculiar, con brillo de otro verso que en su pozo cayó tranquilo, suavemente un día. Ponernos a hacer versos con tanta buena presunción en esta feria novelada de la vida, con tanto surco abierto y a otras cosechas, con tanta reja armada penetrada con delirios, gritos y candelas. ¿Qué es eso tan raro de hacer versos? A estas horas, a estas malas nuevas de hoy en día, donde casi nadie entiende qué es poema, y mucho menos poesía. ¿Qué es eso de hacer versos a estas horas, de estas fechas que no llegan a su forma exacta, que no acaban de ser ni puente ni marea, en que casi nada importa, en este instante tan cerrado, tan nutrido, en que casi nadie escucha? Muchas gracias. Después de eso, más vale me callo. Bueno, el segundo poema que voy a leer es también de este libro, El exilio y la palabra, transhumancia de un escritor argentino-estadounidense que acaba de aparecer. Y se titula Orilla del sueño perdido. Las olas no son las olas de un mar impaciente que adormece la tormenta desatada, ni las gotas de una infancia antigua. Presagios son, subyugando el tiempo, en el océano de otra muerte perseguida. No llores las manos de las nubes ya sin alas, no extrañes las penumbras de ansias resbaladizas, no te desprendas de la solidez de la caverna, no conjures la epifanía de las dudas o sus augurios, no acaricies el polvo de una encíclica hoy sin trama. Celebra la lluvia que apaga con inocencia en la sequía. Celebra el fuego que enciende los murmullos. Celebra el corazón del viaje que inventó el calendario y las espigas. Celebra la luz de la plegaria fervientemente ciega. Celebra el mapa que celebra como nadie la llegada. Recordatorio. Con la niña tomó su lugar en la fila. Dando pasos cortos llegó hasta el frente. Pidió zapatos, pidió comida. Diole vueltitas a su cabello entre dedos de miedo. Remendó sus virtudes en el pensamiento para evitar bochorno. Tiróle la mano a la niña. No se juega en salas de espera, no se ríe. Tos y silencio. Recordóle su ovario izquierdo a la fecha, empujando la lluvia del vientre. Aquí gemimos.
rogóse a sí misma no gritar, no recalcar mucho lo que tanto se necesita, no ser humilde, no ser muy brava, defraudar las X's de la entrevista, pues en ciclo se hincha un ovario, en ciclo llega la buena comida, en ciclo se espera y se grita y se forjan promesas, no devolverse el día sin la gracia de sueños, mentir si es necesario. Fernando, de Madrid y ahora también de Maryland. Gracias a Luz María, que me acoge estos días. Este poema ocurrió en Madrid. La semana fantástica es el lema o el eslogan de unos grandes almacenes del Corte Inglés, ahí en España. Continuamente tenemos semanas fantásticas. Y este poema ocurrió a principios de los años 90, yo iba en un autobús, Cibeles, Sol, y aquellos días el siglo XX ha tenido cosas maravillosas y las mayores barbaridades de la historia. Una de ellas fue aquella que ocurrió en Ruanda entre los Hutus y los Tutsis, os acordaréis, principios del 91, 850.000 asesinatos en aquella limpieza étnica en 28 días. Yo iba leyendo el periódico en un autobús en Madrid. La semana fantástica. Viajo de Cibeles a Sol, camino a cualquier sitio, como siempre, y en mitad de Ruanda, rodeado por cebras y jirafas que se estiran aún más en sus carteles cuando me ven mirar. El Corte Inglés anuncia con bellezas letales sus rebajas de infarto. Regreso a mis rodillas. El periódico abierto todavía por la hueca mirada de esa foto que me hiela la sangre. Una madre muriéndose en Ruanda y junto a ella una niña sin semblante, sin lágrimas, mientras el autobús avanza camino a cualquier sitio, como siempre, atrapado en la jungla del horario. Y es curioso de pronto comenzar a pensar y a preguntarse de qué tribu serán las personas de al lado. Hay una rubia tutsi al fondo del pasillo y una anciana muy hutu sentada junto a mí, molestándome a veces con la torpe incursión de sus brazos. También hay entre todas las personas 6 o 7 sencillas de fichar, encorbatados tutsis con el gesto grapado a sus disfraces y a su lado la trama milenaria de los sufridos hutus de la calle. Pero me dan más miedo el resto de los rostros, los ojos sin indicios, las frentes sin señales. ¿Serán hutus o tutsis? ¿Serán serbios o croatas? ¿Serán rojos o azules? ¿Serán pan o bocados? ¿Serán el blanco y negro de esta foto o el festivo color de aquella valla publicitaria? Regreso a sus rodillas. Tienen razón las chicas del anuncio, mejor cambiar de bando, tenderme fijamente en el cuidado césped de sus faldas, acribillar mis sueños con los suaves obuses de sus piernas disparándose al aire, alzar el velo oscuro que a veces me persigue, camino a cualquier parte, cerrar al fin el diario, apoyar mis dos manos, la hutu con que grito, la tutsi con que amo, en el tenue respaldo de los días que pasan, y dejarme llevar por la alegría de saber que ahora mismo se celebra en Madrid la Semana Fantástica. Muchas gracias. Voy a leer un poema de los primeros, quizás que leí en la maratón de poesía de 1995. Noche de jazz. Noche de jazz infinita. Poema nunca acabado. Sonidos en mis oídos funden gotas de armonía. Me diluyo en la trompeta. Soy serpiente con el saxo. Y en los acordes del bajo, rumor erótico altivo. La luna crece en el bajo al compás del frotamiento. Me otorga velocidad antes de lanzar el vuelo. Con el piano me derramo en goterones de vida y se estremecen mis alas que dulces llevo plegadas. Ya sube ese calor típico que quema toda mi sangre y sacude mis entrañas. Ya suenan negras campanas, dialogan saxo y trompeta, mientras él habla conmigo.
expresión de oscuridad, en tonos bajos lo sigo. Me vuelvo contorsionista de energías y caderas, exprimo todo mi cuerpo, destilo fuerzas vitales, cíclope de ojo vacío como el saxo que me aturde, la trompeta que me sorbe, me expulsa figura etérea. Desde su boca yo nazco, en manos del bajo crezco, aumenta ya mi energía, llego al nocturno equilibrio, me cambio en la batería y a violentas dentelladas todo el placer me desgarra. Malabarista de ritmos en tambores y platillos, borbotón de la cascada invade mi corazón, la lluvia en techo de zinc, el trapiche de mi casa, aguaceros de mi trópico en menta los cafetales. La arena en la superficie de los címbalos rodando, lanza de acero atraviesa de repente entre las luces, tras los herméticos músicos, tras las puertas ya cerradas, el Village Gate se convierte en un lugar de silencio. Una ligera aclaración. Yo no leo poesía, yo leo versos. La poesía no se lee. Materia escriptoria. Esto es lo que fue dicho en un aire sin hojas. Esto es lo que fue escrito en la piedra masticada por el sol. Esto es lo que fue levantado en el sangriento desgaste del tiempo de un día. Y todo lo dicho y escrito y alzado cabe en la espesura de un pétalo seco. Porque si abres la mano, tu puño será una campana de sombra crujiendo entre el polvo y el vacío. Porque si queda en los dientes un resto de canción, en tu boca habrá señal de ese silencio. Porque si en los zapatos se emposan lágrimas, suero, sudor, agua perdida, ¿qué harás de tu alameda, tu calle o tu camino? Está escrito y fue dicho y ahora parecidamente se repite. Asesinada, rota, sumergida, impura, la palabra es siempre palabra y el pájaro es siempre pájaro, aunque el humo destruya su rumbo en el cielo. Y muda o sonora, cada voz se desplaza, se junta con mano y papel, con piedra y mano, con mano y madera, con mano y su tantísimo esqueleto. Pues esto es lo que fue escrito, la grieta incurable en la almohada, la inscripción en la cama de una carne sin sueño, el ojo enredado en ceniza profunda, el olor de la ropa quemada en la sangre, tu nombre desprendido, las uñas ya muertas, el material gritador de tu cuerpo, desordenándose en salivas, desgajándose en estiércol, nutriéndose de oxidados orines de perro, tu presencia despatriada, la guerra en tus pueblos totales, cada hueso tuyo trozado y medido, tu invencida palabra. Esto es lo que fue dicho, esto es lo que fue escrito. Para continuar con el pensamiento de Saúl, sí, yo a veces me pregunto si hay cosas que se pueden leer, y esta es una de ellas. Es un homenaje a la poeta Amanda Castro, la última vez que compartimos una lectura, una conversación sobre la vida fue en Honduras y ella arrastraba su tanque de oxígeno. Y aquí va, Amanda, donde quiera que estés en tu planeta. Este poema se llama Como una reina sola en una torre oscura. Aquí en el desperdicio de la ecología, de alas de pájaros y pétalos cerrados por el óxido. Aquí en el otoño más urbano, tallo y hoja fundidos por el frío, aparece la mujer que estabas esperando, la mujer poeta contra los candados, y abre las cerraduras como antiguos repudios abren amorosos secretos pegados a las lágrimas. Abandonada un poco antes de la muerte, de toda esperanza, en el punto final tapada por la sábana, un verso sin edad te cubre respirando las espinas oscuras. Y en las torres sucias suben tus versos, como suben los dedos de nácar de esas mujeres que terminaron solas. Suben tus días y tus palabras, que no tienen muerte, por las altas fuerzas de la memoria. Dos poemas con dos personajes,
que trascendieron. Uno trascendió en una pesadilla, otro en un personaje literario. Comienzo con la pesadilla llamada Habla Marcial Maciel. Ofrecería mi lecho de inmaculada inmoralidad al barbero de Sevilla, poseedor de las barbas de la lujuria, si con ese soborno me alcanzara para vender carroña en Malebolge. Y tal vez para pagar falsos fulgores en torno de mi caridad, cederé el timón de mi alma a la penumbra, esa demagoga de mis luciérnagas, dispuesto a anunciar el fin del mundo, apenas seque las lágrimas de mis corderos sacrificados. El otro más entrañable, Caspar Hauser. Hundido en la rabia de un lenguaje que se está acabando, trastabillo, doy de tumbos, me embarro en inmemoriales barros, desgañito a todos mis loros hasta ensordecer la bruma y desvarío con fiebre de herrero en la combustión solar del día más largo del año para condenarme ante el vulgo sin haber gastado en mi defensa de bandoleros de músicas ocultas una sola vocal de agua dulce. Yo tal vez no había nacido cuando empezó el maratón de poesía, de manera que me alegro mucho de que esté celebrando sus 20 años y agradezco a Rey Berroa, a Mario, Marcel y a Nuki de nuevo el haberme invitado a compartir con ellos y con todos ustedes. Insulantes. Pero el país del sol es nada más tormento, estertores, chatarra y glorias olvidadas. Mi patria se detuvo en unas cuantas calles, polvo cuaresmal de la infancia, aguaceros tremendos y animales domésticos, nombres ya difusos que remolco hacia la nada. Ella me gritaba a la patria, no te marches, pero soy del país del exilio eternizado. Extranjero a bordo de mis pies sin zapatos, en el idioma nuestro, en sus adagios, en las aberraciones de mis blancos ancestros, en la oración del ángelus, en las hojas y el fango de la sombra que a tientas levantaba mi carne. Ella me gritaba a la patria, no me dejes, pero soy del país de los que no retornan. Estirpe insufrible que al mar se arroja triste y bajo la tormenta del cosmos doma fieras. Soy de una tórrida estación y abarco sueños, lo fugaz del amor y el tajo permanente del filo del adiós. Soy habitante de tortuosos designios, de la fiebre, la carencia, el desatino, el duelo. Pero el país fue nada más aquello, estertores, guaracha, batallas santiguadas en manos de la suerte, estercolada sangre que nunca más retoña. Ninguna otra sustancia pudo labrar mi surco ni apoyar mi pisada, porque del país del exilio perpetuo voy llegando y del país de los que nunca retornan quiero ser. Gracias. Yo también, si me permiten, quiero agradecer la hospitalidad de Luz María, que antes, cuando yo me perdía en la digresión inicial, me ha gritado en silencio desesperadamente que dijera mi nombre, cosa que naturalmente se me ha olvidado. Ella me lo ha recordado y quiero agradecerle su amistad, su hospitalidad y, sobre todo, cómo cocina. Es una verdadera perdición. También a Mario, evidentemente, que ayer estuvo toda la gentileza del mundo para irme a buscar, también a Nuki, en fin, a todos los amigos del Teatro de la Luna. Yo les he prometido que en la segunda ronda sería breve y soy un hombre que procura cumplir sus promesas. Por lo tanto, leeré una de las formas poéticas más breves de las que tengo noticia, que es el haiku japonés, para que vean que realmente lo que decía, lo decía en serio. Es un conjunto de
6 poemas, 6 haikus, por lo tanto 18 versos, que constituyen un interludio dentro de un libro de haikus, los haikus del tren, que publiqué hace unos años. Muy rápidamente, yo no vivo en Barcelona, trabajo en Barcelona, tengo que tomar el tren para ir y volver cada día a Barcelona, por lo tanto son 50 minutos de tren. Durante un tiempo yo estaba trabajando en el mundo del haiku y se me ocurrió construir un poemario a partir de las percepciones que uno tenía en ese mundo cerrado, perfecto, que es el mundo de un vagón de tren. Y una vez me llamó la atención que entró un ciego con un perro, lazarillo, y se sentó. Y entonces lo que yo vi con ese ciego y con ese perro se transformó en estos poemas. El segundo interludio se titula Los haikus del ciego y el perro. El ciego mete al lánguido mastín bajo el asiento. El perro quiere salir, pero el ciego es inflexible. El ciego ve otras oscuridades, también el perro. Se mueve el perro y minuciosamente se mueve el ciego. ¿Transcurre el tiempo entre el paso del perro y el del ciego? Y finalmente un corolario afín. El tuerto, ¿ve tan solo la mitad de lo que existe? Gracias. Yo voy a leer un poema policiaco. Se titula La coartada perfecta. Alguien entra en la historia a medianoche. No hace ruido al llegar. Cierra la puerta. Se sacude en la alfombra los zapatos. Echa un hueso a los perros vigilantes. Con un hueso no basta. Tira otro. De puntillas esquiva a los dormidos. No hay peligro si duermen inocentes. Sigiloso se pierde en la escalera. Sube pisos. Acampa en la alta torre. Desnuda la pared, cuelga su escudo. Desde el fondo, el espejo lo interroga. Yo siempre estuve dentro, se convence. Y ya tiene el testigo y la coartada. Solo queda esperar a que amanezca. Parece ser que yo soy el único que bebe agua. Lo hago para que el agua no se sienta inútil. El poema que voy a leer se llama Ruido crónico y está dividido en cinco partes. Cuando la poesía era más extensa, se decía que estaba dividido el poema en 5 cantos, pero como estamos en tiempo de crisis, son 5 partes pequeñitas. Ruido crónico. 1. No se percibe el miedo porque el miedo, al principio, procura no mostrarse. Guarda silencio y vive tan despacio que sus pasos no suenan, se camuflan detrás de cualquier ruido. Disimulan su miedo los que temen, disimulan pensando pasajero lo que el tiempo, sin duda, volverá definitivo. Nada dicen del miedo cuando el miedo inicia con descaro su carcoma. 2. El miedo no hace ruido porque el miedo se acostumbra al silencio y otros ruidos ocupan ese espacio y lo hacen suyo. El miedo no hace ruido. Si lo hiciera, de nada serviría. Distinguirlo es difícil en medio del estrépito de una vida que vuela muy deprisa y ha olvidado su causa y no le pesa. Nadie escucha la voz del escondido. El miedo se contagia. Nadie oye. 3. Tras un tiempo de queja o titubeo, el miedo se conforma y no hace ruido. Pues el miedo no logra casi nunca audiencia suficiente. Sus llamados provocan el recelo y una fuga, y la gente se va de un lado a otro, distraída y conforme, convocada a restaurar de nuevo el artificio. Si dices la verdad, si estás temblando, se alejarán de ti. No tendrás
crédito. 4. El silencio del miedo no es silencio. Es un ruido invisible, tan difuso que acostumbra a pasar inadvertido. Otros ruidos lo borran, y otras vidas, alejadas del miedo, no ven nada, y a otro sitio miramos, no queremos que el miedo de los otros nos confunda. El silencio del miedo se diluye. La música del mundo, ruido crónico, lo ocupa todo y lo enmascara siempre. Y 5. Aves de paso rozan este cielo tan sucio de noviembre. Se marcharon para volver y vuelven para irse. No les gusta este clima. Van de paso, cruzan el cielo sin querer quedarse, o lo cruzan tal vez porque es la única manera de evitar la servidumbre del miedo o de la historia. Son lo mismo. Y las aves de paso lo perciben, y lúcidas remontan y se alejan. Quiero seguir con este asunto del poema y la poesía. Y hay otro poema, que es lo que sentimos los poetas cuando, al menos yo, cuando vamos a percibir algo, a hacer un poema. Parece como si faltara algo que contar constantemente. Algo que decir, como andar de limpio en los destellos, o quizá mi pálida manera de hundirme sombra hacia tu cuerpo. Porque todo pide forma en que clavar su revivida, tinta en que fijar silvestremente las semillas. Hay algo por el aire, como un fondo o como un cisne, que abarrota los tinteros, como nube o como río que fluye por la pluma y se riega en las cuartillas. Se las siente rodar las cosas por túneles y abismos. Se levantan y franquean frenéticas las puertas. Se asoman al candor de los balcones. Voluptuosas me sitian y acorralan, fustigando los silencios, y saltan, paridoras, espejeantes al cuaderno. Hay vida de por dentro. Las cosas que se quedan encerradas, las perchas sin la ropa, los platos nunca usados, la huella que ya nunca esculpirá en la playa, los párpados, las jaulas, las cenizas, tantas cosas calladas, soñolientamente aguardando las campanas. Es que hay hambre de esas cosas, y el alma es panadera, y están las camas y las mesas dispuestas al festejo. De pronto, todas encajadas como anillo por su dedo, las cosas por sus nombres, con sus letras, florecidas en el blanco tapiz de su naufragio. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un reposo para hablar un poco sobre este oficio y este ejercicio extraordinario que es enfrentarse a la página en blanco, poner algo en esa página que luego eleve el corazón, la cabeza del poeta, por un lado, o de la persona que va a escuchar o a leer ese texto. Y quisiera comenzar con, simplemente quiero comenzar con esto para romper el hielo, para salir. Estamos continuando el mismo ejercicio que hemos comenzado desde hace una hora y 15 minutos, pero ahora a otro nivel, a nivel reflexivo, emotivo. Le estaba contando hoy a unos cuantos amigos que teníamos, estábamos en la casa conversando sobre
¿Qué pasa cuando nos enfrentamos ante el cuadro que no sabemos lo que está pasando, ¿no? Y yo les contaba que hace un tiempo, hace cuando el Guernica estaba en el MoMA de Nueva York, todas las veces que yo podía pasar por Nueva York quería ir a ver el Guernica. Y un día me encuentro, porque siempre había mucha gente frente al Guernica, ¿no? Y la gente se ponía de un lado, tomaba las diferentes perspectivas de lo que ese cuadro representa. Y luego dos señoras un poco mayores, que una le pregunta a la otra, ¿y qué es lo que ven? ¿Y qué es lo que ven en ese cuadro? Que además está en blanco y negro. ¿Qué es lo que vemos? En algo tan trivial como ese texto poético que está en blanco y negro. Poetas, ¿qué es lo que pasa y lo que nos pasa? ¿Y qué es, por qué la poesía tiene una función en la sociedad hoy día? ¿Y cuál es esa función, si es que tiene alguna? ¿Sirve para algo? Sí. Oscar Wilde, que siempre es un recurso muy socorrido cuando uno no sabe muy bien qué decir, citar a Oscar Wilde o a Quevedo, hay toda una serie de gente que siempre constituyen un buen bagaje. Decía que la poesía sirve para ser bella. Es una opción de definición muy clásica, pero que me parece muy pertinente también. Sirve para ser bella. Y yo creo que precisamente en un tiempo como el actual tendríamos que reivindicar intensamente, polémicamente, que la poesía es completamente inútil. Creo que lo mejor que podemos reivindicar de la poesía en estos tiempos es eso, que no sirve para nada desde un punto de vista social. Otra cosa es la relación que cada cual establece con la palabra poética. Pero desde una perspectiva social, yo opino que no sirve para nada y que ahí está precisamente su grandeza y lo que tenemos que reivindicar, insisto en el adverbio, ferozmente, polémicamente en estos momentos. ¿Alguien que responda o que mueva la dirección? Fernando. Por mover en otra dirección, pero yo creo, no sé, cada momento de la vida puedes decir una cosa distinta. Yo no hablo desde la poesía ni desde los poetas, ni siquiera desde mí mismo, porque a lo mejor hace unos meses, unos años, pensaba otra cosa. Ahora mismo pienso que la poesía me sirve a mí. Y para mí, o sea, es más egoísta todavía, ¿no? Pero precisamente por servirme a mí, pienso que le sirve a los demás, porque todos nos parecemos mucho. Al cabo de los años que van cayendo, todos sabemos que los miedos, las dudas, los fríos que tenemos todos se parecen mucho. Nos parecemos todos muchísimo. También los anhelos, las esperanzas, las ilusiones, somos muy parecidos. Si a mí me sirve, si para mí es terapéutica y muchas cosas más, pues he llegado a la conclusión de que solo por ese motivo, porque me sirve a mí y todos nos parecemos mucho, quizás le pueda servir a otro también. ¿Sí? Estaba pensando en la cultura náhuatl, que decía, ¿habrá algo más verdadero que la poesía? Entonces, para ellos la verdad era la poesía. Y eso da pie a muchos tipos de reflexiones. Pienso que no es, no, como dice Fernando, no es útil en el sentido utilitarista, pero creo que difiero en que sí tiene una función social. Cuando voy a un festival como el de Medellín, que tú también has estado, y ves 5.000 personas, 10.000 personas ahí aleladas por 4 horas en medio de un aguacero, escuchando poesía y suspendiendo por un momento todas las actividades de su vida para entregarse 100% a la poesía, yo creo que está cumpliendo una función social. Está por lo menos dando 4 horas de una vida distinta y de apertura a una serie de mundos que no lo podrías hacer de otra manera, y que en ese momento es la poesía la que te lo permite. Y cuando le preguntan a la gente en la calle,
¿Cómo ha visto usted el encuentro y oyes constantemente? ¿Es el reposo que necesitamos para esta situación que vivimos? Ojalá no termine. Sí. Yo no soy poeta, pero admiro la poesía. Y creo que los poemas son lo que dicen, son nada. Pero eso es lo que necesitamos ahora. Vivimos en un mundo donde todo lo que tenemos que hacer tiene que ser urgente. Tiene un objetivo. Y no hay más bello que descansar en un lugar donde no hay nada. Donde solamente nos relajemos sin pensar en que es lo que teníamos que hacer, es lo que alguien nos va a pedir cuentas. Entonces, cuando yo leo un poema o cuando escucho, voy a un lugar donde me olvido de la realidad y vivo una fantasía, la fantasía del poeta. Me relaja. Y en un mundo donde vivimos tan tensos, tan preocupados por cosas materiales, esto que es casi espiritual, entonces nos relaja. Y esa es la mejor medicina para nuestras enfermedades de hoy. Para las enfermedades de la modernidad. Exacto. Sí. ¿No te acuerdas, Rey, hace un par de años, estoy seguro que otras cosas que están aquí estudiando también, que pasamos 3 días tan extraordinarios en la Universidad de Virginia? Y que la reflexión que tenemos es ¿por qué estamos tan bien estos 3 días aquí juntos? Y la respuesta fue ¿por qué no hay marketing para esto? Es decir, nosotros estamos lejos de esas presiones, de esas... Por supuesto que hay una competencia poética, ¿verdad? Con uno mismo, con la palabra, con el lenguaje, con una superación interna de experiencias y emociones. Pero lo interesante es que estamos fuera de ese gran cúmulo terrible por momentos de la practicidad y sus ventajas, ¿no? Entonces ese encuentro puso en claro que estábamos como en otro mundo, ¿verdad? Porque no era el mundo del marketing per se, era otra cosa, era una alternativa, pero esa alternativa existe y la da la poesía, es maravilloso. Sí. No, yo quería comentar que muchas veces nosotros los poetas nos preguntamos para qué la poesía, por qué la poesía, para qué escribimos, y en realidad seríamos los menos indicados para hacernos esa pregunta. Porque la verdad es que uno lo hace y luego lo que uno hace, esos versos, esas, de repente viven o se mueren solos, viven en otros o se mueren solos. Y la poesía que uno escribe no es necesariamente la poesía que la persona que lo escucha lee, porque la persona que lo escucha hace su propia poesía, vive su propia poesía en esos versos de acuerdo a su estado. Me acuerdo que en el diario de Unamuno en Salamanca sacaron un artículo sobre, había hecho un recital en la universidad y decía, dice el poeta Ambrosio que la poesía tiene una función social, política, medicinal, hedónica y policial. Además de eso, no sirve para nada. Yo cuando he estado impartiendo un taller de poesía, tratando de ir a contracorriente respecto de su utilidad, les propongo a mis alumnos hacer de la poesía un recurso útil. Y la propuesta es que escriban su epitafio. Que no le dejen al marmorero, ¿no?, su amada esposa, sus hijos. Claro, les leo ese hermoso epitafio de Rilke, de Heine, ¿no? Por ahí lo podemos servir. Homero, el Rapsoda, cantó esas proezas. ¿Y qué es la Ilíada? ¿Qué es la Odisea? En términos de memoria, en términos de fundacionales, ¿no? De un pueblo, de un pueblo, ¿no? Entonces, sí, no es un es un fin en sí mismo, ¿no? Si deriva en una utilidad o algo parecido, porque a veces puede ser un bálsamo, pero a veces también puede ser un veneno, ¿no? Claro. Adelante. Sí. Usted
que mencionó la belleza, y para mí muchas flores tampoco son útiles de nada, pero nos humanizan. En cualquier forma en que lo hagan, yo creo que es muy importante. Y mientras más nos humanice, de la manera que sea, que nos humanice o que nos presentice, menos hay para toda la otra lata que no sirve para nada. Después voy a introducir yo, como estoy coordinando, y en cierta manera, después regresamos a ustedes. Voy a contarles una anécdota que quizás algunos de ustedes ya han escuchado. Yo he invitado a leer a Turquía, al pueblo del Rapsoda, a Izmir, ¿no? Evidentemente, es el lugar donde todos quisiéramos ir, la tierra de Dios. Al llegar allí, el poeta turco que estaba organizando el festival me dijo: tú vas a comenzar leyendo, porque los poetas que han leído este poema en particular creen que estás haciendo una alegoría de lo que está pasando en Turquía. Un poema que se llama Cayó del Alba, que es un poema que yo escribí en el Rastro de Madrid, donde yo tenía una guardilla. Mis amigos pintores, músicos, poetas que llevaban la guardilla al abrir el sitio y ver aquel antro, inmediatamente pensaba en un buen porro en el lugar. Pero había un gallo que por las mañanas, ya sabemos que en Madrid los madrileños se llaman gatos porque viven de noche, y había un gallo que temprano en la mañana pues se ponía a cantar como cualquier otro gallo, a levantar a la gente: venga, ya es hora del futuro, ¿no? Y claro, a las 6 de la mañana no es el momento más apropiado para decirle a un madrileño que es hora de levantarse. Y un día, por algún soplo del destino, el gallo dejó de cantar. Yo me imagino que alguien agarró el gallo, le torció el pescuezo y acabó con él. Y entonces a mí me sentí terriblemente mal, porque ese gallo como que anunciaba lo que iba a ser, el futuro, ¿no? Y me dice Ataol: los poetas turcos han pensado que en ese poema tú has creado una alegoría de Turquía. Bueno, al día siguiente el gobierno manda poner bajo arresto domiciliario al periodista turco más querido, respetado y leído de toda Turquía, Ilhan Selçuk, y el poeta Gallo del Alba, el poema Gallo del Alba se convierte en el poema que los poetas quieren que yo lea al comenzar las sesiones y al cerrar las sesiones, porque el poema comienza: lo prendieron por exceso de futuro, por hacer que el hombre tienda su estatura y levante a cada paso nuevos puentes y levante polvaredas de guitarra sobre el mundo. Lo prendieron por exceso de alegría, etc. Y claro, ellos veían que Selçuk es el hombre que le está diciendo a los turcos: si queremos ser parte de Europa, tenemos que separar religión y Estado. Lo ponen bajo arresto domiciliario. A mí me hacen leer ese poema 2 veces cada día del festival, lo cual no es nada agradable, como ustedes imaginarán. Al terminar el festival, yo me regreso acá. Estaban, eso fue el 28 de marzo, el festival de Maratón de Poesía fue en abril, y yo veo a ver si Eric me ha enviado ya el libro del maratón, y otro libro que estaba publicando en Santo Domingo sobre aproximaciones a la literatura dominicana. Y al entrar a las 12 de la noche, cuando llegué a mi casa, veo que hay un mensaje de Ebru Yener, la chica que había hecho las traducciones de los 8 poetas latinoamericanos que estaban ahí. Y en este email decía esta chica: Don Rey, hoy usted se ha convertido en la persona más buscada en Turquía, porque una buena parte de los periódicos del país han publicado el poema Gallo del Alba y han obligado al gobierno a liberarlo. Al periodista. Bien. Todavía se me pone a mirar a cargo de la vida de pensar en la función que puede tener un poema que yo había escrito hacía 30 años en el Rastro de Madrid, y ese poema, por razones que yo no sé, ninguno de nosotros sabe, es
estaba esperando su momento para contribuir quizás a la liberación de un ser humano. Sí. Cinco palabras. ¿Y de qué viven los poetas? ¿De qué viven? A Vicente Aleixandre, el poeta español, le preguntaron una vez si la poesía daba para comer. Y él respondió, no da ni para merendar. Por lo tanto, pues, vivimos de lo que podemos. Sí, creo que la poesía no se puede descifrar así blanco y negro. Ese es algo más complejo que el que entiende o el que quiere entender de poesía, pues se va a transportar a otra dimensión. Pero no es cuestión de que, bueno, de que tengo un salario que me paga $80,000 al año. La poesía no es eso, la poesía es, va más allá, a otra dimensión. Sí. Muchos poetas viven del presupuesto. Del presupuesto. Estoy presuponiendo. Creo que debemos hablar, me parece a mí, del origen de la poesía, ¿no? Por ahí está. Si le queremos adjudicar una función, algo que no se sabe qué es, porque tenemos mil definiciones para la poesía, ¿cuántas funciones puede tener? Si nosotros aceptamos que eso que se llama poesía nace antes de que la especie humana en general invente el lenguaje articulado, porque nació antes, entonces creo yo que tenemos que ir luego a tomar toda esa tradición que está llena de prejuicios, porque preguntar acá que de qué viven los poetas también implica un prejuicio, ¿no? Porque somos, no vivimos como poetas, nosotros vivimos como ciudadanos. La distinción está en que escribimos versos en los cuales tal vez haya poesía. ¿Perdón? Bueno, eso es lo que me parece a mí, ¿no? Ahora, si nosotros nos ubicamos como seres históricos, bueno, trabajamos, vamos al baño, compramos el periódico, hablamos de política, de economía, de todas esas cosas, y bueno, y también escribimos. Es una parte de la esencia de la vida, pero que yo creo que no debemos sacralizar una posible función del poeta. El poeta es un ciudadano. Le tocó escribir como a todos les toca hacer otras cosas. Y eso, pero yo insisto mucho en que más que buscar el origen del verso, que habría que buscarlo en, digo, habría que mirar por lo menos unos 5.000 años atrás, quizá 4.000. Antes de eso, hay que ir a lo que posiblemente sea el origen de la poesía, porque ahí puede estar la respuesta de todo lo que nosotros nos estamos planteando aquí. Pero claro, también junto con la tradición, se origina la tradición clásica, digamos a partir de Homero, ¿no? Aunque nosotros tenemos que pensar por lo menos en la poesía que se origina en Sumeria, ¿no? En la actual y destrozada de Irak. Bueno, ahí nosotros podremos adivinar los comienzos de lo que llamamos poesía, los comienzos incluso del verso, que depende obviamente de la prosodia de cada lengua. Eso es lo fundamental, la enunciación, la acentuación. Y ahí entonces que cada lengua emite, digamos, a través de su poeta o a través del habla, porque todo viene del habla, en definitiva, cada lengua emite, por decirlo así, hablando metafóricamente, su propio sistema versal. Entonces, podemos hablar de poesía en general para tantos sistemas versales que hay en el mundo, incluso lenguas que no tienen escritura, la mayor parte de las lenguas de esto no tienen escritura. Y ahí, sin embargo, nosotros podemos reconocer lo que se puede llamar por poesía. Por eso quiero aclarar que cada día estoy más confundido.
gracias. Yo soy colombiano. Esta humilde existencia jamás creyó estar en medio de tan letrados y conocedores de la belleza de las letras de la poesía. He venido aquí simple y sencillamente por querer darles a conocer a todos ustedes la existencia de la primera y única librería hispanoparlante en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia, donde están las puertas abiertas para todos ustedes que hagan llegar sus obras, sus escritos, que con mucho gusto nosotros los daremos a conocer al público en general. De verdad, yo quedo en una gran deuda con esta honra de estar en medio de todos ustedes. Nunca en mi vida creí estar más allá del frente o al frente de dos o tres poetas. Y ahora tienen... Aquí he escuchado a 12 ilustres. Y digo 12, aunque son más, porque Rey es uno más y algunos otros que están aquí presentes. Mi nombre es Armando Mosquera. No estaba preparado para... Como decía ya el ilustre. ¿La librería cómo se llama? Pórtico. ¿Pórtico? ¿Dónde la tiene? Es una librería que está ubicada, y ahorita les voy a dar una foto. ¿Vamos a poner los libros ahí? Al lado del Banco Interamericano. Es del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de Cultura Económica de México. Cuando me di cuenta de la existencia de esto, me dije, debo estar acá. Pase lo que pase, yo tengo que conocer a estas luminarias de la letra. Muy amable. La New York Avenue con la 13. Yo tengo unas hojas que ahorita se las voy a dar a cada uno. Pasa la información. Sí. Mi nombre es Ricardo Gómez. Recién ayer me di cuenta viendo la televisión. A propósito, estaba viendo un programa y es de esos talk shows y de repente pasó el anuncio por la televisión. ¿Y viste alguno de los poetas ahí? No, yo simplemente dije, recordé, primero soy de Nicaragua y recordé a mi padre, que falleció hace un año, amante del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Él murió soñando con Rubén Darío, él murió, él fue escritor, muchas cosas. Entonces, dije yo, estaba tratando de agarrar así rápidamente el número de teléfono, la dirección electrónica o algo, lo que fuera, y que dijera cuánto costaba la entrada. Y dije yo, bueno, yo voy. En ese momento no sabía a cuánto iba a costar la admisión. Y cuando dice gratis, no, pues yo estaba por siempre me ha gustado la poesía. En algún momento escribí algo, nunca, en primer lugar, por la guerra en Nicaragua, yo salí y perdí un libro que para mí era muy valioso, un cuaderno donde yo comencé a escribir. Entonces, un día se perdió. Pero basado en algunas cosas, por lo menos, como dijo él, que le puede servir a uno de terapia. También lo mencionó acá el caballero, no sirve para nada, pero de todas maneras ayuda por lo menos a suavizar la mente, el corazón, el alma de algún sufrimiento, una alegría plasmarla. Que yo tengo que estar ahí, la verdad, pues pienso de que en algo estos eventos ayudan a mantener la mente limpia, el alma sana, y de repente no estar pensando en otras cosas, porque lo que uno plasma en una hoja, en una servilleta, tal vez en un restaurante, te sirve para saber que hay algo lindo afuera y no solamente noticias negativas de lo que está pasando en el mundo. Entonces yo solamente quería decir gracias, porque este evento, a pesar que tiene 20 años, yo tengo 20 años viviendo en este país,
recién ayer me dijo. Eso quiere decir que quizá tenemos que, de alguna manera, hablar más sobre lo que es el Teatro de la Luna. Mario. Sí. Le iba a dar el horario de mañana para ayudar a la demanda. ¿Algo más? Sí, Consuelo. Ok, no, mira, yo ya lo tengo escrito acá también, el sábado 9 de junio de 2008. Voy a leer un poema, quizás no valga nada, pero cómo ayuda a vivir. Palabra limpia, sin botas ni delantales, sin pantalones, sin risa estridente. Palabra salvadora, surtidor de luz y sombra. Mirada sin fronteras, de horizonte sin reglas. El poema es una casa en el que todos caben. Vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer una última ronda. Tenemos unos 20 minutos, yo creo que alcanza un poema breve por poeta. Un poema breve quiere decir media página, más o menos. Más o menos. Un soneto corto. Un poema corto. Rey, ya. Un segundito nada más. Ah, Mario quiere decir algo. Y Luis Alberto. Un momento, sí. Antes de comenzar la lectura, simplemente. No, lo decimos después. No es tu problema. Súbete atrás. Me llamas por teléfono al momento que salen de la casa. Después voy a decir un poema, ¿verdad? Bueno. Yo los poemas que he leído anteriormente todos tienen que ver de algún modo con la palabra y el exilio. Y voy a leer este poema del libro Arqueología del Viento que tradujo Naomi Ayala y se titula ¿Quién es la casa? ¿Quién es la casa sino la hoguera con llamas vivas? ¿Quién es la casa sino la leña de cada acto que la alimenta? ¿Quién es la casa sino el aire del amor que sonrisa? ¿Quién es la casa sino las manos que enarbolan un sueño? ¿Quién es la casa sino tu abrazo que me encierra? ¿Quién es la casa sino mi beso que te cubre como techo? ¿Quién es la casa sino la solidez libre de las piedras? ¿Quién es la casa sino el prodigio de los orígenes sin fuga? ¿Quién es la casa sino el peso total de las caricias? ¿Quién es la casa sino la cama con los ruidos de una fiesta? ¿Quién es la casa sino las flores que nos dan la bienvenida? ¿Quién es la casa sino tú, toda tú y el nosotros de sus rejas? ¿Quién es la casa? Vuelves. Podría jurar que eres mujer, el sutil pétalo y la rabia escondida despertándose. Como silencios, como mil generaciones. Cuando me das tu cuerpo y lo tomo prestado como un día de sol junto al mar, que quiero devolver porque amo, porque lo querré de nuevo, podría jurar que eres la breve brisa o un huracán secreto que el agape desatará para hacerme ver lo verdaderamente enana que soy, lo frágil, desechable. ¿Cuántas sombras traes a mi costado? Delirantes sombras, sombras sin nombre, sombras que te llevas cuando te vas, pero con las que siempre vuelves. Podría jurar que mi hamaca te espera, que el balcón sabe que regresas herida de mis heridas con tu antifaz de amor. ¿Por cuántas épocas querrás que espere tu metamorfosis? ¿Por cuántos idiomas y cuántas ruinas? Bueno, a veces en la vida ocurren poemas sin título. Este es uno de esos poemas sin título. Ver al fondo la muerte de mi padre. Correr. No poder alcanzarla. Gracias. Tu valija. Si miras al fondo de tu valija, las cosas que has llevado en tu equipaje, hallarás una grieta de luz, un mundo más real que el de tus manos. Allá dentro gotea tu paisaje con el verde de todos los colores, las curvas de los años marcando cordilleras,
la risa de las olas y el lujurioso mar. En el fondo de ese equipaje que creías haber dejado atrás, vive la arena que deleitó tus pies, las calles de tu barrio y la roca que dio firmeza a tus pasos cuando ansiosamente anhelabas la pradera. Desde el fondo de tu valija viene esa voz que sin cesar te llama, el cantar de una acequia que no cesa. Y allí está tu madre armándote con un firmamento para que puedas transitar por las estrellas. La cita. Antes de irme debo escribir en la pared más lejana, erótica mía, la información precisa de mi nacimiento, la clave del registro general de amantes, los códigos de pasión que más utilicé, estos 90 minutos de espera enterrados en la esquina lluviosa, disparando blasfemias contra tu nombre, contra los poros no tocados de tu cuerpo, hablando de ti con las vitrinas, pisoteando tu piel en las baldosas, rojo de semáforos, alucinado como un bicho en un satélite. Debo escribir que me voy de aquí, como un poeta en medio de sus huesos, como un hombre despeinado por los almanaques, con sus lentes de agua confusa, con sus vísceras quemadas por la grura. Debo escribir que dejo tremendos agujeros en el aire mojado, y que pasó una muchacha como una increíble visión de sí misma, y que fui tras ella por los trenes infernales, y que dijo como en un tango llamarse María, y que le hablé de ti invocando su nombre, y que mañana estaremos en este sitio bajo otra lluvia desigual y diferente, y no entiendo si es ayer o será hoy o fue ahora que escribo en la pared que aún permanece, erótica mía, cuánto semen me cuesta el pago puntual de todas tus ausencias. Bueno, y una de las cosas que no hemos mencionado aquí es que a veces uno juega con la poesía. Y yo hay días que juego a hacer algo que no venga de la China. Y ahí viene este poema autóctono. Tu casa, en el mundo tu casa, tu geografía directa, tu lugar no satelitario, sin barra de consumo, lo que no vino de la China, lo que no hicieron en la China, ese útero que te trajo al mundo, tu pie, verde o rosado o negro de ira, lo que lograste en el camino, lo que no vino de la China, no se compra, se vende o tiene precio los caminos andados, tu flor, antigua paloma caída en el azafrán del día, tu flor o tu promesa, tu alma o tu resistencia, lo que no vino de la China, no hicieron en la China, lo que no pueden embalar en un plástico duro, porque no pueden, no viene de la China, tu poema menudo, convaleciente, cierto. Siempre quise escribir un cover de El Rey, de José Alfredo Jiménez. Este es un cover, no de José Alfredo Jiménez, sino de un poema muy conocido de Jaime Sabines, que quiero dedicárselo a mi paisana, Luz María Esparza. Variaciones a un tema de Jaime Sabines. Los muertos de amor al segundo día apestan. Nadie los quiere. Mi corazón les dará a lo mucho un lugar seco, un cántaro roto y unas semillas para vivir la vida en la vida. En mi jardín guardarán su queja, su dádiva frutal, su estero amaneciendo. Podrán decirme que tocaron con una luz de ayer la piedra donde rezó un santo. Lo mejor es no creerles nada. Yo solo quisiera verlos ir de mi casa pronto, perderse en una cañada llena de viento. Pero están aquí sacando raíces con una mandíbula de burro, tropezando con mi transparencia, mortificándome la risa. En una larga noche de tormenta, justo en mi sueño abismal, los observé seducir relámpagos con briznas de paja. Nada se me antoja como prender esa turba de llorones y echarlos a volar dentro de un nubarrón de tábanos. Hace poco quisieron enamorar a un demonio con rosas y puestas de sol. Imbéciles, tanto como las sombras de una higuera en una noche de eclipse. Una sensación de no sentir nada fluye en su sangre. Mirarán
Por último, unas cuantas palabras escritas en el fango y hablarán de colinas con girasoles o tragaluces con estrellas fugaces. Mañana no los recordaré. En caso de que regresen, clavaré en puertas y ventanas un espejo ahumado y un flautín de carrizo, instrumentos leales para peregrinar en este país de desfiladeros. Esquicio del vuelo. No pensé que iba a tener música de fondo, pero bueno. Esquicio del vuelo. Voy a dibujar un pájaro que es su mismo vuelo, y un vuelo que aún no tiene pájaro. Vuelo que se crea con su pájaro. Pájaro agotado en los tonos de su vuelo. No voy a dibujar un pájaro volando, sino al mismo vuelo dibujándose. Y en mi turno de sentirme Dios, voy a crear un himno para el viento y la memoria. Gracias. Los cuerpos, esferas, se reúnen. Se unifica la saliva y circula desde la migraña hasta el glande, desde el sudor de la habitación hasta las flores más negras. Somos la saliva que gira en los miembros numéricos, la saliva acoplada al vértigo. Tu piel se adentra, se duplica, cristaliza como el árbol, ríe geológicamente, y yo la persigo con mi piel, con la culata de la piel, con la masticación que corona el latido. Oigo el cuerpo, su tránsito de bulbos, su río haciéndote, haciéndome, erguido bajo tus piedras y tu conciencia. No veo nada salvo el círculo que es sol nocturno, sed de luto, que me procura íntimos intestinos y penumbras blandas y besos trastornados. Bebo, pues, bebemos, coordinamos las glándulas, nos bañamos en carne, las baldosas son carne, las pestañas son carne, el edredón es carne y los líquidos en el límite de la fuga, y el estertor de las nalgas y el signo igual que componemos en esta penumbra que conserva los enseres de nuestra soledad. ¡Qué rumor de vientres simultáneos! ¡Qué prisa de bocas extrayendo, culpables, lo último de nuestros cuerpos! Gracias. El pan nuestro de cada día. Las mujeres se sientan detrás de sus sueños a esperar por los hombres, y los hombres no vienen. Las mujeres les quitan la cáscara, les echan sal y azúcar, los ponen al fuego, les dan vuelta y vuelta, y los hombres no vienen. Y se pasan, y los sacan del horno, y se van hasta el patio, y se los comen, solas. Montañas de arena. Hace tiempo que miras las montañas de arena sin saber lo que guardan. Miras cómo se extienden sus dominios y miras también la superficie voluble de las dunas. Sabes que saben algo, sabes que no lo dicen. Están mudas o ciegas, han perdido su origen y se mudan despacio y no cambian de sitio. Las montañas de arena son montañas de vida quebrada. Su silencio se volvió necesario para que el mundo fuera capaz y vanidoso. Pero la arena pálida que mancha los caminos es un rastro indeleble. Lo pisamos y cruje, y seguimos andando sin encontrar el nombre que nombra o califica. Las montañas de arena, almacén de ceniza donde el miedo envejece. Las montañas de arena y su humilde mecánica.
mirar dónde te paras, pensar cómo se llega. Y estos son unos versos que podrían estar escritos por esos muertos de amor que mencionaba Ernesto, ¿verdad? Cuando vuelvas, si es que vuelves, entrarán al fin las cosas por la entrada. Entrarán vida con sueño por el aro y arderá por su raíz la primavera. Dará pie con pisada el paso exacto que a la espera iba embridando el alma. Se abrirá la plenitud de los instantes y se abrirá también mi nombre a su paisaje. Cuando vuelvas, si es que vuelves, bajará su guardia este dolor antiguo, marcharán codo con codo olvido y memoria, y la luz será más luz por su ardedura. La ruta se andarán por su camino nuevo, y se harán por ti nuevas esferas. Mi voz desnuda abolirá el silencio, y de tus manos cumpliré toda la vía, cuando vuelvas, si es que vuelves. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Quiero poner aquí enfrente de todos de ustedes una definición. Maratón de poesía. Una agrupación de labradores que tienen el afán de sembrar la poesía. Gracias por su intervención. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.